Carlos, vizconde de Foucauld, nació en 1858 en Estrasburgo, Francia. Quedando huérfano a muy temprana edad, heredó una gran fortuna. Yo estaba en la noche. No miraba más a Dios ni a los hombres, solo quedaba yo, el egoísmo absoluto. Fue conocido por su vida libertina y por su mala conducta. Mientras servía como oficial en el ejército francés, realizó una arriesgada expedición geográfica en Marruecos. Este viaje marcó el inicio de un cambio radical en su vida. Y comienzo este punto diciendo que no fue Foucault quien me llevó al desierto, sino el desierto quien me llevó a Foucault. Quiero decir que todos en la vida atravesamos desiertos, atravesamos momentos difíciles, áridos, de crisis, de dificultad, y en esos momentos pues uno se siente solo, evidentemente, se siente en el desierto. Entonces yo también viví un momento de esos en mi vida, o he vivido dos o tres, momentos críticos, muy duros, muy de desierto, y en uno de ellos, en el último, en torno a cuando yo tenía 40 años, tengo ahora 51, apareció en el horizonte de mi vida Carlos de Foucault. Pero fue el desierto el que me condujo a él, ¿no? Y tener un amigo en el desierto, en la crisis, en el planteamiento vital, y todos atravesamos por esos valles en la vida, es un tesoro. Es un tesoro. Porque Foucault me brindó primero un sostén ideológico, es decir, una plantilla desde la que leer mi propia experiencia. Porque muchas veces lo que nos hace estar mal cuando estamos en la crisis es que no sabemos qué nos pasa, no sabemos entendernos. Entonces Foucault me brindó un sostén ideológico, es decir, una plantilla desde la que comprender o aproximarme más o menos a lo que me estaba pasando. El Islam me ha ocasionado una profunda turbación. El ver esta fe y estas almas que viven en la presencia continua de Dios me han hecho entrever algo más grande y más verdadero que las cosas en que se afanan los hombres. Claro, por eso nos da miedo el vacío, porque no sabemos lo que va a entrar, ¿no? Pero solamente cuando nos vaciamos tenemos capacidad de acogida, ¿no? Solamente cuando echamos el aire en la expiración, luego podemos volver a inspirar y se crea la dinámica de la vida. Entonces, solamente cuando nos vaciamos podemos llenarnos de nuevo, ¿no? 3 años más tarde experimentó una profunda conversión. Si os fijáis en la vida de Carlos de Foucault, externamente es una vida muy estrambótica. Es una vida muy rara. Y podríamos decir incluso que es una vida que no se parece a nadie. Su vida es totalmente inédita, insólita. Y esto es algo extraordinario, porque normalmente todos nos parecemos a alguien, pero Foucault no se parece a nadie. Foucault no se parece a nadie. ¿Y qué significa que no se parezca a nadie? Significa que ha hecho la aventura de ser él mismo. Es un ejemplo de cómo la fe, en este caso la fe cristiana, no fue para él algo puramente mental, es decir, un credo, una doctrina que se profesa con la cabeza y con los labios. No fue tampoco algo simplemente cordial, que ya sería una gran cosa, es decir, una fe que se pasa de la cabeza al corazón, sino que fue, además de una fe mental y una fe cordial, o más allá que eso, una fe carnal, es decir, la encarnó. Descubrió la vocación a la cual Dios lo llamaba poco a poco. Vivió durante 7 años como monje trapense. Lo que es opuesto al silencio es el ruido, pero no la palabra. Es más, silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda. Porque la verdadera palabra, la que es capaz de llegar al otro, nace del silencio. Si no nace de esa cepa, no llegará. Y la verdadera palabra no solamente brota del silencio, sino que genera en el interlocutor, en el escucha o en el lector, si es que palabra escrita, también silencio. Más tarde, en Nazaret, como ermitaño y trabajando como jardinero de las Clarisas, escribió:
He hallado aquí, en mis jornadas de trabajo y en mis noches de oración, lo que deseaba desde hacía 8 años. Concretamente, la imitación de la vida oculta de nuestro Señor en su oscuridad y en su pobreza. Su ordenación como sacerdote a los 42 años reorientó su vida, llevándolo a Argelia a convivir entre los más abandonados de los musulmanes. Allí, quiso vivir el ideal de Nazaret, encarnándolo en los hechos de la vida cotidiana. Foucault es un personaje muy extraño, porque por una parte es el arquetipo del ermitaño y del monje, por tanto un hombre solitario, pero por otra parte es el arquetipo misionero, si queréis, porque él no se fue al Sáhara para estar solo y para tener tiempo y espacio para rezar, sino que se fue al Sáhara para estar con los más pobres de la tierra. Por tanto, lo que le movió a él no fue un apartamiento del mundo, sino un ir en busca de la gente que él consideraba más necesitada, ¿no? Carlos llegó a Tamanrasset, la aldea de los Tuaregs, en 1905. Él convirtió o transformó su celo evangelizador en amistad. Él no podía convertir a los musulmanes, pero se hizo su amigo. Y hacerse su amigo es fundamental, porque es que no se puede hablar de la fe si no hay una experiencia relacional gratuita y libre. Fue un contemplativo entre sus hermanos más pequeños. Por tanto, ese movimiento del Dios que se abaja, se hace hombre. Pues esto lo hizo Foucault en su vida. Quiso abajarse. ¿Y por qué bajar es importante? Por eso cuando me han dicho, ¿quieres dar la conferencia aquí? No, mejor a la misma altura que la gente. Claro, porque si te subes, por ejemplo, mira, yo trabajo como capellán en un hospital de Madrid, en Ramón y Cajal, de enfermos, ¿no? Y entonces voy a visitar a los enfermos, y la primera lección que aprendí, que más tardé muchos meses en aprender, porque no me lo dijeron, no me di cuenta, es que cuando visitas a un enfermo, el enfermo está en la cama, y tú estás de pie, mirándole. Y entonces, ya en esta posición, él está abajo y tú estás arriba. Ya se genera una situación de inferioridad, además de su enfermedad, una situación de inferioridad física. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando vas a ver un enfermo es ponerte a su nivel y hablar así. Y entonces ya sí, se puede generar físicamente una comunicación de igual a igual. Entonces, ¿por qué digo que el discernimiento es fundamental? Porque en la medida en que subimos, en cargos, en responsabilidades, en honores, en prestigio y en bla, 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 en esa medida, ¿qué es lo que va pasando? Pues que nos vamos alejando de la gente que está abajo. Y al final, subes tanto, que ves un grupito de hormiguitas ahí. ¿Qué serán esas personas que están ahí? Ya no son ni personas, no tienen nombre, ya es una masa pequeñita que se puede prescindir de ello. Por tanto, cuanto más arriba estás, más pierdes a las personas. Y cuanto más pierdes a las personas, más pierdes la verdad. Más pierdes la verdad. La verdad está abajo, siempre. Adorador de Jesús escondido en el prójimo y de Jesús presente en la Eucaristía. Su fe en esta doble presencia determinó toda su vida. Algunos meses previos a su muerte, escribió: creo que no hay frase en el Evangelio que me haya causado más profunda impresión y haya transformado más mi vida que esta. Cuanto hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si se piensan que estas palabras son pronunciadas por los mismos labios que dijeron, este es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Con cuánta fuerza hay que tratar de buscar y amar a Jesús en estos pequeños? Thank you.
como no ha vivido. Es decir, que si tú tienes una vida frívola, superficial y banal, pues tu muerte lo más probable es que te pille como vives, que es de manera frívola, superficial y banal. Y si tú tienes una vida, por el contrario, entregada, compasiva, intensa, magnánima, pues lo más probable es que te pille en esa situación, ¿no? Es decir, que eso por una parte, y por la otra, lo que realmente duele, y he visto morir a muchas personas, a más de 100 personas he visto morir en mi vida, lo que más duele no es morir, sino no haber vivido. Es muy distinto, porque si tú sientes que estás haciendo en la vida lo que quieres y debes hacer, estás preparado para entregar la vida. No te la quitan, la entregas. Estás preparado. Entonces, lo que nos hace agarrarnos es porque sabemos que no estamos preparados, que no estamos haciéndolo. Pero si tú lo estás haciendo, no te agarres. Es que la mejor manera de prepararse para la muerte es no dejar para mañana, porque mañana igual ya no hay, lo que hay que hacer hoy. Tengo que deciros que me pilláis en un momento extraordinario, ¿no? Es decir, Siete años después de su muerte, surgieron numerosas comunidades inspiradas en su vida. Y el grano de trigo que cayó se enterró y dio muchos frutos.